En torno a un caso que corresponde a una persona que padece de sus facultades mentales, que permanece desaparecida, han transcurrido ya varios días. Ya se imaginará usted cómo está la familia en hechos ocurridos cerca de la base aérea en Zapopan. Esta es la colonia Nuevo México en Zapopan, mejor conocida como La Chori. Es aquí donde Gilberto Cortés, de 42 años, quien sufre discapacidad intelectual, fue visto por última vez entre la zona que comprende la base aérea y Juan Gil Preciado. En los últimos días se han viralizado los videos de un influencer de la zona, conocido como Eder Alejandro, quien junto con el papá de Gilberto, conocido como El Pollito, se han dado a la tarea de documentar su búsqueda. Tuvimos la oportunidad de platicar con dos hermanos de Gilberto, quienes solicitan el apoyo de la audiencia de Imagen Televisión para aportar datos que lleven a encontrar a su hermano. El domingo, hace 8 días, ya como de entre las 6:30 de la tarde o 7 de la tarde también, ya de ahí ya nos avisaron que por última vez que lo vieron ahí en la base aérea, todo golpeado y todo, pero desconocemos las situaciones. Otro de sus hermanos nos pide con un nudo en la garganta que ayuden aportando datos para localizar a Gilberto. Quiero solicitar un apoyo de mi hermano para ver si me lo pueden localizar, para ver dónde está él, perdido, y por favor, ocupo de su ayuda. Si ven a Gilberto, por favor llamen al teléfono de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco al 33 31 45 63 14. Para Imagen, Charly Saucedo.